Hola a todos, mi nombre es Andrea Giraldo y junto con mi compañero Jason desarrollamos la versión 1 del juego Meteor Assassin. El juego consiste en destruir todos los meteoritos que aparecen en pantalla. Para ello tenemos 7 vidas. Perdemos una vida cada que dejamos pasar un meteorito. El arma o la mira se maneja mediante un objeto azul, cuya imagen es capturada por medio de la web. La idea de este juego, más allá de destruir meteoritos, es aportar a la preservación de la salud mental por medio del esparcimiento en casa, ya que por estos días pasamos mucho tiempo en casa y el tema del encierro y la pandemia pueden generar estrés y ansiedad. Es una buena forma de distraernos y de despejar la mente. Nuestro principal desafío, hablando ya de lo técnico, fue encontrar los contornos correspondientes al objeto con el cual estamos manejando la mira. Todo esto lo hicimos utilizando la librería OpenCV de Python. Los antecedentes fueron otros juegos que también utilizaban la librería PyGen y OpenCV, con las cuales nosotros nos guiamos y de las cuales nos basamos. Nosotros principalmente vamos a detectar un color o uno de sus puntos interiores. Entonces, para lograr esto, vamos a hacer una binarización y a partir de ella vamos a hallar algunos puntos del contorno. Y al final vamos a hallar el área y el punto central de dicho color que se esté mostrando en pantalla. Esto se hace con el fin de manejar el juego, ya que podemos manejar nuestro jugador con las coordenadas que se muestran en pantalla. La binarización lo que hace es una reducción de información, donde resume todos los valores, o lo que hace es que lleva todos sus valores a 0 o todos sus valores a 255, dado pues dependiendo pues del caso. El método que se va a utilizar es Chain Approx Simple, que es que me guarda puntos específicos del contorno, pueden ser las esquinas o entre las mitades, pues trata como de hacer como un resumen, tratando de ahorrar memoria. Y puede que en alguno de los casos sea más útil. Esos son los ejemplos de las técnicas. El simple lo que hace es que trata de buscar los puntos más específicos, los más importantes del contorno. Y la binarización es un resumen de la imagen. Entonces a partir de ahí empieza el estudio. Nuestra propuesta de solución se basa en las librerías OpenCV y PyGen propias de Python. En este diagrama de flujo podemos ver más o menos cómo nos guiamos para poder solucionar el problema. Primero nos preocupamos en capturar la imagen por medio de la web. Luego de que teníamos este paso listo, pasamos la imagen de RGB a HSB para poder tener un rango más amplio de colores. Luego de eso le dimos unos valores mínimos y máximos del color que elegimos, que en este caso fue el azul, para poder hacer una máscara con ellos y obtener solamente los tonos de azul que nosotros queríamos en nuestra imagen. Luego pasamos a hacerle un contorno a esa imagen. Ese contorno se basa también en el área del objeto que estamos utilizando, ya que en el entorno pueden haber muchos pigmentos azules, de pronto más pequeños, que no queremos detectar. Queremos solamente concentrarnos en un objeto de cierta área. Luego de eso pasamos a mostrar la imagen que se está capturando por medio de la webcam para poder interactuar con la interfaz del juego. Acá en esta imagen podemos observar la interfaz del juego al fondo donde se ven los meteoritos. Podemos observar también la imagen con el objeto azul, la imagen de la webcam que estamos imprimiendo. Y tenemos acá la máscara. Como podemos ver en esta máscara tenemos diferentes manchitas blancas que corresponden a tonos azules que captó la cámara, que están dentro del rango que nosotros elegimos. Pero si podemos ver, tenemos un objeto que es mucho más grande, en este caso el lapicero, el cual tiene el área que nosotros determinamos para poder utilizarlo como nuestra mira o nuestra arma para poder destruir los meteoritos. La estructura del código tiene dos partes, funciones y clases, y funcionamiento lo que sería un while. Hay una clase que crea los meteoritos, una clase que es el jugador principal, una función de control para controlar el game over y la victoria, y una función que se encarga de la creación de los meteoritos. Por el lado del while, es el que grafica todas mis clases y mi variable de control,
pues mi función de control. OpenCV está integrado en ese while, lo que está haciendo es que está captando constantemente el color azul, o al menos la coordenada principal, que es el centro. Y entonces, para poder tener un control del juego, necesitamos llevarle esas coordenadas al juego principal, que está en PageGame. Presentamos estos resultados ya que estos resultados me permiten la interacción con PageGame. Una binarización que se muestra al lado izquierdo y al lado derecho se muestra el dibujo del contorno y el punto centro, que es el que vamos a utilizar para el manejo del juego. Esas coordenadas se le mandan a PageGame y puedo hacer lo que es la interacción con los meteoritos y el jugador. Una de las líneas en las que pensamos los dos era generar pues algunos niveles, hacer multijugador, pero viendo que pues un solo jugador podría destruir todos los meteoritos, entonces solo lo dejamos como una opción. Y otro alcance que se tenía era que apenas se terminara el juego, diera la oportunidad de volver al inicio. Y otra, una que no presentamos, ya que puede que eso sea para un proyecto futuro, es como la identificación de la persona, y si es la persona, puede ingresar al juego, una persona en específico. Entonces esas eran las líneas futuras que teníamos pensadas. Bueno, acá podemos ver la bibliografía que utilizamos, nos guiamos mucho de algunos blogs que encontramos en internet en los cuales manejaban las librerías PyGame y OpenCV de forma muy práctica, y también de algunos papers para poder entender un poco mejor la parte teórica de dichas librerías y ya del procesamiento de imágenes en general. A continuación van a ver de nuevo la demostración del videojuego, pero esta vez con un game over.